Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Ahora en el segmento de manualidades tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada Jessica Solís. Ella es de Creaciones Jessy, con la cual pues va a preparar lo que es un centro de mesa. Pero también hoy usted puede conocer no solo la preparación de este centro de mesa, sino de igual manera usted puede desde ya conocer toda la información que nos trae mi estimada Jessica y desde ya prepararse para hacer su pedido para Navidad, para que obviamente con tiempo usted pueda llevar a cabo cualquier tipo de actividad y que mejor apoyando el talento nacional y la creatividad nacional. Mi estimada Jessica, buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias otra vez por la oportunidad. Un gusto de estar aquí y aquí venimos nuevamente a hacer un centro de mesa. Lo vamos a preparar. Ok, vamos a ver entonces este centro de mesa. Mi estimado Federico, hazme el enfoque por acá para que puedan ver nuestros amigos televidentes acerca de los diferentes materiales que vas a ocupar. Ok, Jessica, el día de hoy vemos que traes una temática como del campo, una vaquita. Sí, es un centro de mesa para niña o para cualquier ocasión que le regalen a una niña o algo así. Ok. Y, ¿Qué ocupaste? Pues para, porque yo sé que ya traes algo preparado, obviamente, por el tiempo en televisión, pero ¿qué ocupaste para hacer esto? Bueno, para la base la hago siempre del cartón duplex, okay. la cajita, cartulina negra, papelillo rosado o papel china, pero yo ocupé este tipo. Ok, ¿y puede ocupar poropla o puede ocupar del que es verde? Se me olvida el nombre. Sí, ¿viste? Sí, pero este sí, más que todo el poropla, el que es verdecito se utiliza para las flores. Ok, excelente. Bueno, ya sabiendo esto, estos materiales usted los puede encontrar en cualquier supermercado, en cualquier mercado, en cualquier librería del país y usted los puede adquirir para obviamente llevar a cabo cualquier tipo de preparación y elaboración de centros de mesa. Bueno. Ahora, ya traes un poquito adelantado, ¿qué vamos a ir haciendo? ¿Qué vas a ir preparando? Para que puedan ver nuestro amigo televidente. Y nos vas comentando lo que ofrece Creaciones Jessy. Yo sé que ya nos estuviste acompañando en otras ocasiones, pero hay que recordarle a nuestro amigo televidente de los diferentes servicios que ustedes ofrecen. Bueno, yo elaboro cajitas, elaboro centros de mesa de todo tipo para toda ocasión. Ya sea 15 años, boda y baby shower de todo tipo. Ok, miramos cómo es la parte de la técnica. ¿Estás viendo, Federico? Pone un palillo y ahí hace la forma para poderlo ubicar en el lado correcto donde ella quiere que esté. Y también le va haciendo la forma de lo que es como esta florcita. Miren qué bonito. Sí. Y uno diría, ¿cómo se hace? Pero no es fácil. Bueno, se mira fácil, se ve fácil. La experiencia es la que hace el maestro y aquí lo vemos reflejado. Mira. Ok, además de ello, obviamente vos haces todo este tipo de centros de mesa, de cajas, de diferentes souvenirs que pueden emplear nuestros amigos televidentes en actividades empresariales, corporativas, familiares y ya preparándose para lo que en mes de diciembre, en base al tema que ellos te pidan. Sí, en base al tema y temática, ya sea de niño, cumpleaños de niño. De todo tipo de temática. Oíme, se ha vuelto muy común también el poder llevar a cabo ahora en los cumpleaños, el invitar a la persona que hace manualidades y el hacer una actividad con los niños preparando una misma manualidad para el mismo cumpleaños. O sea, ¿también llevas a cabo talleres de manualidades y todo esto? No, por el momento no. Por el momento no. Yo solo me enfoco en el trabajo que estoy haciendo y para pedidos y todo eso sí. Excelente. Ahí estamos viendo entonces la elaboración y la preparación de lo que es este centro de mesa vaquerito, que lo puede, o después de una vaquita, usted lo puede hacer esto para una actividad con sus seres queridos, con sus niños, niñas en el hogar, pasar tiempo de calidad y el ver cómo se hace esto, obviamente también lo pueden emplear en estas actividades extracurriculares para que los niños pues también tengan diferentes labores en el hogar y se diviertan y aprendan y la pasen bien en familia. Ahí vemos cómo ya va culminando casi el forrar toda la parte de encima de lo que es, y decías vos correcto, un tema que puede ser elaborado para una niña que lo puede poner en su cuarto si le gusta el tema de la granja, o también en el donde desayuna, cuando va a desayunar, pues como una vaquita, pues el poder también tener este tema. Muy bonito. Ok, ahí tenemos ya esos pasos. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, sigue poner la vaquita aquí, la vaquita Lola. La vaquita, y la vamos a dar vuelta para que la miren. Ahí se está ubicando.
aquí para que lleve el logo del canal. Para que vean, pues, que lleve el logo. Ahí lo van a ver, ya lo van a ver. Miren qué bonito. Ahí, Federico, hacémelo un poquito ahí. Miren qué fácil, rápido y sencillo. Llamen. Y usted también se puede llevar este excelente obsequio para tenernos de recuerdo a nosotros y ubicarlo donde usted desee en su casa. Y también, obviamente, el poder dar este detalle para que los niños y las niñas o las niñas, pues, obviamente, puedan tener algo muy creativo, muy bonito y de nuevo emprendimiento. Llamen, llamen y se pueden llevar lo que es este centro de mesa. Lo pueden ubicar en el desayunador, sea en lo que es la isla, si desayunan en la isla de su casa, sea también en su terraza, en el comedor o en el cuarto de la niña. Pues obviamente también porque el temática rosado y vaquita, pues de igual manera lo pueden emplear. Ok, mi estimada Jessica, comentanos, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Porque esto te requiere, hasta aquí lo vimos fácil porque esto ya viene casi elaborado para la televisión. Pero esto requiere un tiempo, el doblar, el ubicar, el que quede todo bien encajado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, cuánto ellos, mejor dicho, te tienen que llamar para poder vos elaborar diferentes centros de mesa para cualquier actividad? Baby shower, cumpleaños, fiestas, actividades que quieran llevar a cabo en familia o también empresariales. ¿Con cuánto tiempo? Bueno, si son de una docena más, se tiene que tener un tiempo de 15 días de anticipación. Okay. Para yo poderlo elaborar con tiempo. Y y lo mínimo son 5 días, si son un poquito. Ok, menos de 12, tiempo mínimo, o máximo, mejor dicho, para poderlo solicitar 5 días. El tiempo que el cual ya ha perdido menos de 12, mayor de 12, con 15 días de anticipación para obviamente poder llevar a cabo este tipo de elaboración. ¿Estás en la capital? ¿Próximamente vas a estar o también ya se entrega fuera de la capital? Solo por el momento en la capital, en Punto Céntrico, o si no, se lo llevo a domicilio hasta sus casas. Okay, excelente. Sí. Oíme, pero si lo quieren hacer, esta actividad, por ejemplo, te dicen, vea, Jessica, necesitamos que venga hoy, ve el local, porque necesitamos que usted decore todo lo que es el local en base al centro de mesa que nos está preparando, también vos le sugerís, igual manera le puedes llevar a cabo la decoración de su actividad. Sí, sí, si no tienen una idea de cómo hacer su decoración, yo les puedo dar una idea más mínimo de cómo poder decorar y hago también, digamos, una enfomi de la vaquita, okay, así, para su decoración, de donde tienen sus chimbombas. Okay. También elaboro números en 3D para decoración. Y mira que es completo el servicio. O sea, si usted quiere, no solo va a obtener un centro de mesa, también puede obtener para decorar la parte de la mesa central, el decorar el evento, el local, y con diferentes tipos de materiales y diferentes opciones que usted puede utilizar y emplear para que sea muy visible, muy bonito, creativo y apoyando el talento nacional y apoyando el emprendimiento, como es Creaciones Jessy, la cual nos está acompañando esta mañana y pues nos está presentando lo que es este precioso centro de mesa de esta vaquita. Sigan llamando para que se lo puedan llevar y así perfectamente usted también llevarse de recuerdo lo que es la parte de Buenos Días Nicaragua y el tenerlo en su hogar. Mi estimada Jessy, ¿en redes sociales cómo aparece? En Facebook como Creaciones Jessy, en Instagram también Creaciones Jessy. Me pueden encontrar en TikTok también, estoy subiendo videos de lo que voy haciendo. ¿De la elaboración? Sí, elaboración. O sea, le ayudas a otros para que también aprendan. Sí, también de las cajitas, ya sea como elaborar las cajitas y todo. De diferentes tamaños, porque aquí tenemos una caja, sí, algo grandecita, qué bonito, porque esto también se ha vuelto parte ahora de los emprendimientos nacionales, elaborar cajas para poder enviar un regalo, empacar. De igual manera, para ahora no solo se envían regalos, aquí también guardan, ahora muchos lugares están ocupando las cajas para poder trasladar comida, para poder hacerlo muy visual, para mandar también lo que es un precioso detalle. Qué mejor que usted pueda contratar a Creaciones Jessy y elaborar estas cajas que también van acorde al evento o la actividad que usted quiere realizar con la asesoría y obviamente la experiencia que tiene mi estimada Jessica. Ok, entonces estos son parte de los servicios, así te pueden contactar en las redes sociales, sí, y así se pueden comunicar con... Sí, también a mis números. ¿Cuáles son tus números? Bueno, el número es 75-54-30-89. Y en Facebook también tienen toda la información para que así me puedan contactar. Yo estoy al pendiente de cualquier pedido que me quieran hacer.
Ok, excelente. Entonces, ahí tienen. Usted puede contactarla por las redes sociales. Le puede contactar por los números telefónicos que estaban apareciendo en pantalla. Y ahí usted puede tener la oportunidad de apoyar el talento nacional, de adquirir los servicios y también que ellos le decoren el lugar o el evento que usted lleva a cabo, sea en un salón, sea en su casa, donde usted lo vaya a realizar. Con mucho gusto, mi estimada Jessica, le hace toda esta decoración. Jessica, muchas gracias, ¿viste? Gracias. Siempre un gusto. También. Gracias por acompañarnos, gracias por dar. Sigan llamando para que se me lleven a este centro de mesa de esta vaquita con el logo de Buenos Días Nicaragua y usted también lo pueda tener en su hogar. Nos vamos a ir a una pausa y venimos con más información esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @Canal12Nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.